Con este siglo y la irrupción de las nuevas tecnologías, el oficialismo perdió la capacidad de controlar el flujo informativo. Construí mi primera computadora en 1994. Mi esposo, recuerdo que bautizó a todas aquellas piezas regadas sobre la mesa como el Frankenstein. Inmediatamente después de tener la tecnología, vino el deseo de comunicar, de expresar y de difundir contenido. Que cuando abrí mi blog fue como un proceso de exorcismo. En mi interior había una gran necesidad de contar, de narrar, y sobre todo de una manera que yo no había visto narrado. Yo había visto Cuba narrada desde la prensa oficial en términos muy ideológicos, muy políticos. Faltaban voces desde la gente. Por otro lado, había una gran campaña de satanización oficial contra Internet. El oficialismo cubano estaba ya anunciando que había algo perverso y construido por el imperialismo y por el capitalismo. En mayo de 2014, junto a un grupo de colegas, decidimos fundar un diario digital, el primer diario que se ha hecho de manera independiente desde dentro de Cuba. Creo un podcast, es un formato muy simple, muy sencillo, pero increíblemente llega a mucha gente. He tenido testimonios muy lindos, campesinos cubanos muy, muy mayores en medio del campo que me escuchan y me dicen que ellos no pueden leer ya porque sus ojos no se lo permiten, porque están ciegos, porque no pueden, no tienen una laptop, pero me escuchan. 14 y medio es un sitio digital bloqueado en los servidores cubanos, pero ojo, Cuba es el país de los trucos. Llegan a través de proxies anónimos, llegan a través de servicios de VPN, llegan a través de copias offline de nuestro sitio. Este dispositivo tan pequeño que nos ha cambiado tanto la vida a los cubanos, que es la memoria flash o memoria USB. Una pequeña memoria flash cabe en cualquier lugar y puede transportar mucha información. Entonces, la Plaza de la Revolución, el oficialismo cubano, no puede colocar un policía en cada esquina a ver quién tiene una memoria flash y quién no. Absolutamente me protegen las personas que me siguen en Twitter. Es una dinámica que es un poco difícil de comprender cuando se vive en el mundo libre y las redes sociales parecen más un lugar para el debate, la polémica y la confrontación. Pero cuando se vive en una sociedad bajo un régimen totalitario, en una sociedad vigilada, en una sociedad controlada hasta cada segundo de tu vida, las redes sociales se convierten en una visibilidad protectora. En noviembre del año 2009, y es que iba a participar públicamente en una convocatoria que habían hecho jóvenes artistas contra la censura. Y antes de salir, una amiga me dijo, vamos a escribir un SMS, un mensaje de texto, vamos a dejarlo en la bandeja de salida por si acaso nos detienen, denunciar que estamos detenidos. En el camino hacia allá, fuimos secuestrados por un grupo de hombres vinculados a la policía política o seguridad del Estado. Cuando nos interceptaron, yo tuve los segundos suficientes para, antes de que me entraran a la fuerza en un carro, en un vehículo, mandar por SMS, por mensaje de texto, aquel tweet que decía, hemos sido detenidos. Después, dentro del auto, fue una escena de mucha violencia. Había dos hombres que uno estaba sobre mí con su rodilla en mi pecho, me golpeaban, me alaban el cabello. El conductor recibió una llamada, miró hacia atrás y le dijo a los hombres que me estaban golpeando, déjenla, que ya lo saben. En mi tweet había viajado al mundo virtual, había viajado a internet y eso me estaba protegiendo todavía en medio del acto represivo. La información está ahora entrando por todos los poros del sistema y que trae la ruptura de la narrativa oficial, el cuestionamiento de cómo funciona el Ejecutivo, las denuncias de corrupción, las imágenes de las injusticias. Y todo eso es un cóctel muy, muy agresivo para el oficialismo.